Buenas tardes a todos los que nos acompañan este día y en este inicio de la cátedra por la inclusión y diversidad en la institución universitaria Pascual Bravo. Para nosotros es un placer que estén presentes, que nos acompañen y que obviamente también nos acompañen en las siguientes cátedras que tenemos en este mes de septiembre y octubre para que estén conectados a través de las redes sociales de la institución universitaria Pascual Bravo y allí se puedan enterar de cada una de las cátedras que iremos presentando a lo largo de estos dos meses. El día de hoy eh, vamos a hablar de la educación inclusiva en instituciones universitarias y para eso nos acompaña Luis Lizón del Instituto Tecnológico Metropolitano. Eh, señor Luis, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A continuación entonces lo dejamos... Eh, en presencia de este público que nos Bien. acompaña el día de hoy. Y antes, quería pedirles a todos los que nos acompañan que por favor eh, nos ayuden llenando la, el formulario de asistencia también para nosotros tener un reporte de este evento. Muchísimas gracias y todo suyo el micrófono, señor Luis. Listo, muchísimas gracias. Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de diversidad y género siempre tenemos referencia a lo que es la parte de, de género más que a cualquier otra cosa, ¿no? Lo primero que quiero uh, como aclarar es que cuando nosotros hablamos de diversidad de género, estamos hablando como de los papeles que socialmente se le dan a hombres y mujeres. Y que sin embargo hay otra gente que no los expresan igual, me explico, por, por rol de género, papel de género digamos, a las mujeres siempre se les pone a jugar con muñecas y a los hombres se les pone a jugar con, con carritos, ¿verdad? Pero de pronto puede haber hombres que no quieran jugar con carritos, qué sé yo, quieran jugar con, con muñecas. Entonces, inmediatamente nosotros decimos, ah, esa persona debe ser de otro tipo de orientación sexual. Y resulta que, que no, no, no tiene por qué serlo. A eso nos referimos con género, los papeles que por... Una heteronormatividad, o sea, por lo que socialmente se considera como lo normal, se le imponen a hombres y a mujeres, y hay gente que los expresa de muchas formas diferentes. Mientras que cuando yo hablo de orientación sexual, estoy hablando hacia dónde se dirige el deseo y, la, y, y las relaciones afectivas. Puede ser al mismo sexo, al sexo contrario o a los dos sexos. A partir de ahí, siempre desde que hablamos de diversidad y género, nos centramos en ese tema. Pero resulta que la diversidad es mucho más amplia y tiene que ver con una cantidad de factores. Igualmente, tenemos también que entender que cuando yo hablo de diversidad y más en educación superior, eso nos remite inmediatamente a la inclusión, ¿no? En el sentido, bueno, los incluyo, pero ¿qué es incluir? Eh, realmente cuando yo los incluyo sí le estamos dando respeto a la diferencia, a la diversidad de género, a la diversidad de orientaciones sexuales, pero esto continúa, a la diversidad religiosa, a la diversidad étnica, a la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo importante es que... Para poder llegar a entender lo que es diversidad en cuanto a género, eh, nos tenemos primero que insertar en qué vamos a entender por inclusión, por diversidad, cómo hay una serie de fenómenos que de una u otra forma hacen que esta diversidad se vuelva vulnerable por ser excluida, segregada, rechazada, violentada. Porque por desgracia nosotros tenemos una cultura donde somos muy dados a opinar y a violentar al otro sin siquiera mm, que nos lo pregunten, simplemente vamos a, vamos ingresando de una a otra eh, para, para, para hacerlo, correcto, entonces en ese orden de ideas, eh, ya antes de empezar como hablar directamente de qué es el mm, esto de la, de la inclusión, la diversidad pues me gustaría que Diana nos nos explicara en qué, va a, en qué de qué se va a tratar toda esta cátedra que es bastante interesante y muy actual y, y pues no sé Diana quieres eh, como comentarnos sobre todo la parte global de la cátedra, Hola, buenas tardes, claro que sí. Bueno, eh, esta cátedra uh, está en el marco de un trabajo que se ha venido haciendo en la institución, liderado por Bienestar Universitario, que es eh, la creación de la política de inclusión y diversidad. Muchas personas de la institución lo han visto, se han hecho consultas por medio de encuestas, se han hecho espacios de reflexión, eh, se han hecho espacios de sensibilización con todos los estamentos y bueno, hemos estado poniendo estas eh, conversaciones en público porque la idea es que podamos reflexionar sobre esto, pero también mirar cómo nos sirve para construir eh, inclusión en la institución universitaria. Para eso entonces eh, está este ciclo de cátedras hoy de es que podamos abrir el espacio hablando sobre eh, la importancia de esta inclusión eh, en las instituciones universitarias. En las instituciones en general de educación superior y eh, bueno, de, eh, qué bueno que podamos hablar de esto, qué bueno eh, también el enfoque que estás dando Luis es con respecto a la importancia que tiene la equidad de género en medio de todo eso y por eso le hemos dado también esa importancia al enfoque porque ese enfoque de equidad de género es uno de los que nos va a permitir poder analizar un poco mejor. Eh, cómo podemos trabajar la inclusión en la institución y no solamente el de equidad de género, sino también el que venías mencionando, de todo un asunto de diversidad sexual y identidades de género. Es muy importante, estamos muy agradecidos por tu presencia y por compartirnos tus conocimientos. Y bueno, te damos paso también para que nos compartas ese saber. Muchas gracias por venir. Listo, Diana, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Voy a compartir con ustedes la presentación de nuestra charla. Eh, obviamente, ya cuando la terminemos, si tienen preguntas, inquietudes, pues obviamente eh, con todo el gusto, todo el placer, las atenderé. Permítame entonces, hago aquí el compartir. Compartamos pantalla. Perfecto. Eh, por favor, alguien me, me avisa cuando estemos viendo la pantalla. Ya vemos pantalla, estamos bien de sonido. Sí, ya vemos pantalla. Perfecto, sí, muy bien. Muy bien de bueno. Perfecto. Muy bien, empecemos con nuestro tema. Cuando hablamos de inclusión, de incluir, pues estamos hablando de un trabajo que se viene realizando en nuestro país hace más de 14, 15 años y que empezó en la educación básica, eh, primaria y secundaria, donde nos hablaban de que había que hacer inclusión educativa, que todo el mundo tenía derecho al estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos abrió un campo maravilloso para que muchas personas que antes eran... Eh, desconocidas en el sentido que jamás habían sido visibilizadas, pudieran entrar a los sistemas educativos y que los, lo hicieran respaldándose en el derecho a la educación. Sin embargo, ¿qué pasó? Que todas estas, eh, estas personas, todos estos grupos humanos entran a instituciones donde obviamente no estaban preparadas y, y, y ver gente que en una u otra manera eran diferentes para ellos, pues obviamente eh, generó una cantidad de resistencias, resistencias que llegaron inclusive a actos violentos. Ahí pues tenemos una cantidad de cosas, entre ellos, obviamente, la diversidad de género y la diversidad sexual que fue brutalmente agredida. Y en la educación superior empezamos a ver que muchas mujeres empiezan a, a inscribirse a programas que por tradición eran masculinos, ¿no? por ejemplo, las ingenierías, y muchos chicos empezaron a inscribirse a programas que por tradición eran femeninos, llámese enfermería, llámese bacteriología. Entonces, eso empezó a generar una cantidad de tensiones debido a que nosotros traíamos un modelo donde, como les decía en la presentación, pues los hombres debían hacer, deberían hacer unas cosas, las mujeres deberían hacer otras. A partir de esto, entonces cambiamos el término de inclusión educativa a educación. Inclusiva. Y eso nos permite ir dando un avance muy interesante. Que dicho sea de paso, porque yo ya llevo como 20 años con este tema desde que participé en la política pública, en la elaboración de la política pública de inclusión, y, y viéndolo en retrospectiva, pues esto nos ha dado un alcance increíble, porque es que hace 20 años hablar que una persona transexual, transgénerista, entrara a una universidad, eso era absolutamente imposible que una mujer estudiara ingeniería mecatrónica, inconcebible, que un chico fuera instrumentador quirúrgico o fuera enfermero, ni de fundas. Y de un momento a otro, esto nos permitió que empezaran al principio con muchas resistencias, pero que a, a, a medida que va pasando el tiempo, pues vamos desarrollando esa cultura de la inclusión y el respeto a la diversidad y que hoy en día se nos haga muy normal que en las instituciones de educación superior tengamos personas en carreras que por tradición no han sido las de hombres y mujeres. Entonces ha sido un avance muy bonito. Pero teniendo en cuenta eso... Permítame que inicie como definiendo qué es inclusión, porque es que inclusión tenemos una cantidad de imaginarios sobre ella que realmente a veces como que nos enredan. Y, y de hecho, si entre el público que nos está escuchando y viendo el día de hoy hay docentes, es bueno que primero que todos tengamos claro que es que inclusión no es todo el mundo entra. Ah, no, no, no. Eh, esto tiene que tener un proceso de análisis, debe tener un enfoque de contexto eh, que nos permita realmente saber qué le podemos brindar a la gente y estas personas, qué tipo de, de, digamos, de intervenciones en educación realmente son las más adecuadas para ellas. Entonces, básicamente, desde ahí es que nosotros tenemos que partir. Miren. La inclusión siempre se ha definido como esa oportunidad que se ofrece a la persona en situación de vulnerabilidad. Cuando hablo de oportunidad, puede sonar como a... Uy, me dieron la ganga, ¿no? Cuando hablamos de oportunidades, porque tristemente a la gente se le ha excluido, no se le ha permitido entrar, a, ah, porque estamos llenos de imaginarios sociales. Entonces, para nosotros, una persona con ciertas características, de una vez cortamos, no, esa persona es imposible que entre. Y, y, y yo quiero llevar el discurso por lo más cotidiano, ¿no? Es como cuando conocemos a alguien, mis queridos asistentes eh, y queridas asistentes, y, y conocemos a alguien y de entrada decimos, me cae gordo, gorda, porque, ah, no sé, pero me cae gordo, gorda. No damos la oportunidad. Y generalmente, cuando no damos la oportunidad, hacemos exclusiones, segregaciones, separamos la persona y no le permitimos compartir. Y eso ubica a la persona en una situación de vulnerabilidad. No sé cuántos de ustedes de pronto han sentido esa parte tan desagradable de estar en un grupo social y que por algún conflicto con alguien todo el mundo voltea la espalda o nadie te determina. Ahí hay una vulnerabilidad, no me están reconociendo. Entonces, para nosotros la inclusión es esa oportunidad que vamos a ofrecer a cualquier persona en situación de vulnerabilidad para participar plenamente. Cuando hablo de participar plenamente, ¿qué estoy hablando? Darle el acceso a todo, sin condiciones, sin limitaciones, sin peros. Y como esto es un tema eminentemente de Estado, es un tema de política, es un, es un tema social, pues hablamos de esas actividades educativas, de empleo, de consumo, recreativas, comunitarias y domésticas que son típicas de la sociedad y que tenemos graves problemas, porque si yo hablo de oportunidad para el acceso al consumo, tendría que hablar de qué? De empleo. Pero si yo hablo de empleo, tengo que hablar de prepararme para esos empleos. Si yo hablo de, de recreación, estoy hablando de que la gente tiene que eh, aprender a recrearse, que, que nosotros tenemos también unas... Unos imaginarios de que recreación son ciertas cosas y otras no. Cada persona tiene una forma de recrearse. Hay gente que le encanta quedarse viendo el paisaje, otros les gustará hacer yoga, otros les encantará el baile, otros saldrán a rumbear. Hay muchas formas de recreación. Y cuando yo hablo de comunitarias, es cuando a mí me aceptan desde mi situación y me reconocen como otro más de la comunidad, no como el diferente a la comunidad. Y lógicamente si hablo de domésticas es que, y ahí lo que decía nuestra compañera Diana, esa equidad de género, por ejemplo, ¿no? La oportunidad de acceder a las actividades domésticas es que las mujeres están en todo su derecho también de hacer otras cosas, sobre todo las que asumen ese rol de madres pero una madre muy mezclada como con empleada del servicio doméstico, sí, o padres que creen que por ser hombres no tienen el derecho a la crianza de sus hijos. Entonces cuando yo accedo a todo esto de lo doméstico, estoy hablando del padre que cambia pañales, da teteros, no porque le esté ayudando a, a, a su esposa sino para él poder disfrutar también de la crianza de sus hijos, porque los hombres también tenemos sensibilidad afectiva, pero nos la han negado y nos ponen también en situación de vulnerabilidad. Y que las mujeres también tienen todo el derecho a de decir, no, yo estoy cansada y hoy quiero salir a, a darme un paseo, a divertirme con otras amigas. Todo eso es lo que nos engloba la inclusión. Entonces miren que de ahí ya tenemos algo bien interesante, que la vulnerabilidad no solamente se define en aquellas poblaciones que nos pone la ley o el Estado. Se definen por ley y Estado es porque sabemos que tenemos que enfocarnos en ellas y darles un muy buen manejo, pero vulnerables somos todos en cualquier momento de la vida, ¿correcto? Además, porque es que la vulnerabilidad, la inclusión ha ido pasando de ese concepto de integrar a un concepto de contexto. Antes, por ejemplo, si a un, a un colegio o a una universidad entraba alguien con una discapacidad o entraba alguien que era diferente por su rol de género o por su orientación sexual, por su etnia, simplemente lo que hacían los colegios por ley era, ay bueno, métalo. Pero déjelo pues ahí en un rinconcito y que no moleste mucho. No, él sí está aquí, él estudia aquí, no. Simplemente lo integraban al sistema, pero realmente no le estaban permitiendo la participación plena en las actividades. Hoy en día hablamos de enfoque de contexto. ¿Qué necesitas? Desde tu discapacidad, desde tu condición diferencial, ¿qué necesitas? ¿Qué hago yo para evitar violencias sean simbólicas sean físicas cualquier tipo de violencia hacia ti eso es básico entonces nosotros hoy en día hablamos ya de una inclusión de contexto donde por decir algo pues llegó una chica al ejército y esa chica no se puede volver en botín de guerra entre entre los chicos que están en el ejército tiene que volverse en compañera de, de de, del grupo, el batallón, el equipo. Y hay que darle también la garantía de que participe plenamente en todas las actividades, ¿correcto? Ahora, otra cosa que es muy importante es que cuando nosotros hablamos de educación, ya llevándola a procesos, eh, perdón, de inclusión, llevándola a procesos educativos, la idea es que tenemos que ser equi darle equivalentes oportunidades de aprendizaje a todo el mundo. Y más adelante lo voy a retomar. Y no llevar estas equivalencias a partir de los imaginarios. Por ejemplo, un imaginario que nosotros tenemos muy arraigado en nuestro departamento es pensar que costeño es todo el que vive desde el Golfo de Uraba para arriba. Entonces, si alguien me llega y me dice, Yo soy de Bolívar, así tengo un acento, entre comillas, deje costeño, inmediatamente decimos, Costeño. Puede que esa persona venga de Santa Cruz de Mompox. Limón Pox no es costeño, es ribereño, porque está a las riberas del río Magdalena y eso les da diferencias. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de contextualizar al otro, no solo estoy viendo que es diferente a mí y que debo respetarlo, sino que yo también tengo que saber, bueno, viniendo de acá, qué tipo de, de, de necesidades tiene. Porque pensar, por decir algo muy cotidiano, que toda la gente de la costa atlántica baila delicioso. Eso es un imaginario. Hay gente que en la costa atlántica no sabe bailar. Y aquí sí. Pero pensar que todos los antioqueños no sabemos bailar porque somos del interior tampoco. Vamos a encontrar que hay gente que baila muy bien en la costa, hay gente que baila muy bien en Antioquia y viceversa, que bailan mal en ambas partes. Entonces, cuando yo tengo claridad sobre este tipo de situaciones, yo digo, bueno, las oportunidades no son según lo que yo crea desde mis imaginarios o desde el... el la definición cultural que le doy, sino que yo ya me meto a trabajar directamente sobre lo que realmente requiere esa persona. Ha sido muy difícil en la educación, y obviamente en educación superior, pues ya llevamos unos buenos años, pero todavía nos falta mucho, porque nosotros nos mediatizamos mucho con las personas desde sus antecedentes sociales y culturales. Esto es algo que lo vemos mucho con los, eh, las personas que han tenido que purgar penas en cárceles, por el motivo que sea. Muchas veces salen, y el motivo por el cual llegó a la cárcel es un motivo más, podríamos decirlo, así como al estilo novela trágica por cuestiones del destino, que realmente porque la persona con ciencia haya hecho algo. Pero el solo hecho de haber sido sujeto eh, con, un, con un problema de orden legal y haya pagado cárcel, inmediatamente se le cierra la mayoría de participaciones, porque, uy, no es presidiario, es expresidiario, y lógicamente se le cierra, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de contextualizarlo para, 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 independiente de su pasado, tener derecho a... Y bueno, no me voy a demorar mucho en eso, pero sí quiero que nos quede como, como la, la semilla de que inclusión no es simplemente acepte ciegos, sordos, usuarios de silla de ruedas en, eh, en el colegio mayor, que la inclusión no es acepte gays, lesbianas, transexuales, transgéneristas en el colegio mayor, blancos, negros, mestizos, raizales, gitanos, no. Esto trasciende todo eso y va más hacia lo que denominaremos el ser humano integral. Hombre, cuando yo ya hablo de que tengo la capacidad de trascender todo eso, pues hombre, ya estoy hablando de un ambiente inclusivo. ¿Por qué? Porque yo te respeto. Porque me, me importa un carajo si eres blanco, negro, hombre, mujer, transgenerista, transexual, eh, marciano, jupiterino, te respeto porque tú tienes una condición de ser. Porque entiendo. Desde el contexto, algunas diferencias. Y no le estoy nombrando, no le estoy señalizando desde lo que yo pienso y creo que deben ser las cosas. Porque en ese sentido, yo soy diferente a ti. Entonces, yo te entiendo. Y protejo la diversidad. Entonces, un ejemplo rápido: puede que nos llegue una chica de, de alguna parte de la costa atlántica. Y esta chica por cultura, pues sea una chica que está acostumbrada a usar un short corto, una camiseta mangacita, escote profundo, y que de hecho sea una persona muy ex expresiva, muy espontánea, pase en algunas regiones de nuestra costa atlántica. Cuando yo sé que tú eres fulanita de tal, y te reconozco como fulanita de tal, no como costeña, mostrona, alborotada, te estoy respetando. Cuando yo entiendo que esa forma tuya de ajá y ve, como dice una amiga mía, córrete para acá, que a veces no le entendía, cree que estaba cantando, y te empiezo a entender, empiezo a disfrutar de nuestras diversidades. Pero si alguien te va a faltar al respeto, protejo tu diversidad. Y eso es muy importante, porque muchas veces nosotros decimos, no, nosotros somos muy respetuosos, pero somos los primeros del chiste bobo somos los primeros de violentar al otro a través del, de, del simbolismo, somos los que si se hace algún comentario sobre esa situación, como son cinco contra uno, nos quedamos callados y no tenemos la capacidad de decir, eh, saben que están muy equivocados, yo conozco a la persona y no, miren, primero qué tal si trabajamos esto, no, no, no lo hacemos. Entonces, que espero hacerme entender de que es que inclusión va más allá de esa definición de la inclusión, por ejemplo, en educación es garantizar el ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes. Maravilloso. Pero es para todos, o sea, todo el mundo, desde el rico hasta el pobre, desde el blanco hasta el negro, desde el hombre hasta la mujer. O sea, eso es incluir. Pero cuando ya nosotros vamos decantando una inclusión hacia una tendencia más siglo XXI, vemos que la inclusión va transitando hacia hablar de diversidad hacia hacia el reconocimiento y la aceptación de la diversidad. Ahora otra cosa que es muy importante es que tenemos que tener claro una gran diferencia entre inclusión educativa y educación inclusiva. Que ahí desde la experiencia mía veo que nos enredamos bastante y quedamos como viendo un chispero. Cuando a uno le dicen, sí, es que aquí hay inclusión educativa, sí y, y me centro en la educación porque es nuestra razón de ser, estamos aquí en, en ambiente universitario, pues la inclusión educativa es simplemente lo que les decía ahora: es garantizar el derecho a una educación de calidad. A través de que yo le garantizo el ingreso a la institución, la permanencia en la institución y obviamente el egreso de la institución. Eso es válido, no estoy diciendo que no lo sea. Y es una y por eso ubico esto es Ministerio Educación Nacional, por lo tanto lo ubique textualmente. Pero eh, eso se debe cumplir para todo el mundo. Listo, todo el mundo tiene derecho a la educación. De hecho, pues vimos con las protestas de este año que uno de los puntos claves de la protesta era el acceso a la educación superior, porque aunque digamos que vamos avanzando, no todo el mundo llega a la educación superior. Pero qué es lo triste, que mucha gente no llega a la educación superior es porque ya tiene eh, muy arraigado el concepto de yo no sirvo para llegar a la universidad la universidad es para los inteligentes es que yo soy muy bruto peor en el caso de las mujeres hay una, una falta de paridad entre hombres y mujeres grandísimas así ustedes me digan, no, no hombre, mira que aquí en Colmayón, en X Carrera hay más mujeres que hombres, pero si usted coge el escenario global del país hay muchos más hombres en educación que mujeres aunque cada vez entran más mujeres cosa que se me hace maravillosa y eso también nos va a llevar a grandes cambios en los roles de género, ¿no? con toda seguridad, pero pero de todos modos todavía nos falta esa otra parte, sí, aquí entra todo el mundo, pero pero cómo vamos a educar con un enfoque diferencial, cómo vamos a educar desde una interseccionalidad a todo este equipo de seres humanos que tenemos dentro de la institución, ahí es cuando entramos a educación inclusiva. Porque la educación inclusiva, que, que fue, pues, obvio, un, un, una respuesta a un producto que se da desde la inclusión educativa, la educación inclusiva ya es un proceso permanente. Esto es importantísimo. Y aunque yo estoy hablando de educación, esto también es para todos nosotros como seres humanos. Nosotros estamos en un permanente ejercicio de educarnos, de aprender porque la vida va cambiando y empezamos a vivir lo que se llaman las brechas generacionales. No sé si de entre ustedes hay gente de 21 años y tienen hermanitos de 6 años, me estarán entendiendo. Es muy difícil compaginar porque es que esta criatura de 6 años ya viene con unas nuevas habilidades, unas nuevas herramientas, vive en un entorno que no le tocó a usted que tiene 21 años, siendo muy joven. Entonces usted no se puede considerar, es que yo no soy tan cucho como mi papá, pero para su hermanito de seis años usted ya está cucho. Entonces hay que tener un proceso permanente de educarnos para cerrar brechas generacionales, ¿sí? Hay que tener un proceso permanente de educación para poder realmente desarrollar lo que se denomina cultura. Porque es que nosotros pensamos que cultura es simplemente alguien que, que sabe mucho, lee mucho o le da la vuelta al planeta o va a la ópera, no. La cultura se expresa cuando yo tengo la capacidad de entender precisamente diferentes formas estéticas, humanas, cómo se comporta la gente. A eso es lo que nosotros realmente llamamos cultura. Entonces, cuando yo estoy en ese proceso permanente, tengo la capacidad de volverme culto y valorar al otro. Y responder de manera pertinente a la diversidad de todas las características intrínsecas, posibilidades y expectativas que tiene la gente, ¿sí? Entonces voy a poner como dos ejemplos rápidos. Muchas veces uno oye padres de familia que dicen, estos muchachos de hoy en día lo único que piensan es estar pegados de un teléfono y lo único que le piden a uno son teléfonos más caros. En mi época no lo sabía. Primero que todo, no estamos en tu época. Y el teléfono de pasta pesado que si uno se le caía en la mano se la fracturaba, ya es obsoleto, pasó a la obsolescencia. Hoy estamos con unas redes de comunicación brutales metidos en unos sistemas globales de, de información salvajes y simplemente los chicos están utilizando esos elementos. Entonces no critiquemos, eduquemos. Hombre, sí, úselo, pero no pierda sus características humanas. O sea, no se me vuelva un autista tecnológico que solo sabe expresarse. A través de, de la pantalla de un móvil. Entonces empezamos con cosas como: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué has hecho? Normal, ¿cómo va tu vida? Bien, ¿y qué más? No, normal, y de ahí no pasa. Ahí es donde entramos con la educación, e inclusive, decir: Miren, a ver, y espero hacerme entender, no se trata de criticar al otro, se trata de ver qué elementos, ¿sí? Desde esa diversidad pueden ser. Peligrosos para la persona o definitivamente no peligrosos, pero no desde mi punto de vista, sino desde un punto de vista de un desarrollo integral humano. Entonces ahí es cuando yo digo: Hey, pilas, vengan muchachos, eh, no aprendamos a hablar, aprendamos a vernos a la cara, face to face, a reírnos, a mirarnos a los ojos, a abrir un poco más el lenguaje expresivo, el lenguaje verbal porque es que nosotros somos seres humanos, nosotros no somos ni avatares, ni somos androides, ni somos máquinas, nuestra esencia es humana. Entonces, cuando yo hablo de educación inclusiva, me refiero a ese aspecto. ¿Cómo puedo mantener un proceso permanente ¿sí? para reconocerte a ti, valorarte a ti y responderte a ti acorde a tu diversidad? ¿Para qué? Para que realmente te sientas que estás dentro de un referente educativo, dentro de un referente social y que realmente desde ahí tú vas a tener todas las posibilidades de hacer muchos aprendizajes comunes sin que se te discrimine o se te excluya. Y desde ahí tú crecer como ser humano. Una de las cosas bravas que uno ve de pronto en educación, sobre todo cuando entran chicos, más que chicas, porque obviamente como somos de un modelo machista, pues es más fuerte la violencia contra el hombre homosexual o contra el hombre transexual transgenerista. Entonces entran a un colegio que son aceptados a la brava para evitarse problemas con las secretarías de educación. Y empezamos a ver que no lo reconocen como lo que son. Usted no es Pedro, usted quiere llamarse Margarita. Nadie le va a decir hola Margara. Le omiten el nombre, le omiten su condición y simplemente puede que lo traten como cómo le va, que ha hecho eh, usted, González, por favor, tal cosa. Pero se invisibiliza porque es que esa persona se está identificando con el nombre de Margarita. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de valorar, y, y, y responder a su diversidad. Hombre, es muy fácil. Yo le digo, hola Margarita, buenos días. La pregunta es, ¿por qué no es tan difícil aceptar la diversidad? Porque, por eso traía esta partecita acá, porque es que sí, muy fácil todo lo que está en papel, todo lo que está en presentación, y es muy fácil decir, sí, 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 tiene toda la razón. Pero de ahí a la aceptación hay una diferencia brutal. ¿Pero por qué? Porque obviamente. Todos estos conceptos, estos enfoques, sí, muy interesantes y muy reales, y que nos están ayudando a cambiar la tendencia educativa, requieren de algo, del cambio en nosotros mismos. Y eso es algo que inclusive yo critico en educación superior. A veces nos volvemos tan tecnicistas, tan de la geometría, el de, 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 de todas estas asignaturas que hay que ver y que hay que verlas porque hay que verlas. Pero se nos va olvidando esa formación humana, porque también tenemos un imaginario, todo lo que sea formación humana es relleno. No, 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 no. Miren, hoy en día para muchas empresas, y esto es una tendencia internacional y en Colombia está pegando durísimo, a la gente se le está pidiendo más habilidades transversales de desarrollo humano o también llamadas habilidades blandas, y que estas vayan muy a la par con lo que usted domina de su de su profesión. Ya no estamos en la época que usted podía ser el megadoctorazo y todo el mundo le agachaba la cabeza y él se quitaba el sombrero y usted a todo el mundo madriaba, braviaba y era una tarbán de tiempo completo. Eso ya no se estila. Ya se estila que usted, independiente de su título, sea una persona Correcta, culta, humana, agradable, empática, emprendedora, cooperadora, porque eso es lo que uno necesita en, en los ámbitos laborales. Entonces, miren cómo de una u otra manera todo esto sí se requiere, pero bueno, cómo lo vamos a lograr. Con base en eso, lleguemos al otro tema, y entonces la diversidad con qué se come, ¿verdad? Con qué se come la diversidad. Primero que todo, cuando yo hablo de diversidad, que viene de diversitas, de la palabra latina diversitas, diversitas hace alusión a, a la diferencia, a la variedad de las cosas. Cuando yo hablo de diversidad, hablo de abundancia, hablo de cosas diferentes, hablo de cosas que inclusive me ayudan en mi desarrollo intelectual. Mm. Hablo que... Eh, por ahí hay un refrán que es muy simpático. En la diversidad está el placer. Hombre, ¿cómo sabe usted si es blanco o es negro? Mirándose con el otro. Ah, es que vos sos diferente a mí. Tu piel es diferente a la mía. Ah, entonces tu piel, ¿cómo, cómo se nomina? ¿Cómo se llama? Y la tuya, ¿cómo se llama? Eh, miren, ahí, ahí es donde más aprendemos, desde la diversidad. Y tenemos muchas formas de diversidad, está una diversidad cultural. Mire, y, y aquí empiezo a entrar como a la parte central del tema y es por lo siguiente. Muy bien, podemos incluirnos y tener educación inclusiva. Pero si nosotros no aceptamos la diversidad, esa educación inclusiva no nos va a servir para nada. Y reitero, no hablo de educación inclusiva solo en universidad, yo hablo de educación inclusiva a nivel global, en tu vida cotidiana, en tu vida cotidiana. Permítame desde lo cultural poner un ejemplo. Cuando yo hablo de diversidad cultural, habla de la forma como se convive y se interactúa entre la gente de acuerdo a sus culturas. Listo. Hay culturas donde usted va a encontrar que todo el mundo es con la puerta de la casa abierta, y todo el mundo entra a su casa. Es más, basta la cocina, abre la nevera, toma agua. En otras culturas, eso es de muy mal gusto, eso se ve muy feo, no nos gusta. Bien. Hay culturas donde inclusive el uso de las palabras cambia radicalmente. Por ejemplo, en el Ecuador la palabra chimbo chimba no tiene ninguna connotación vulgar. De hecho, esta calle chimba. Está el volcán del chimborazo. Para ellos eh, es una palabra, inclusive porque es que cachimba es una especie de vasija, correcto. Para nosotros hoy en día que hemos hecho cambios en, en, en nuestro lenguaje, la palabra tampoco es que tenga mayor valor, pues, de vulgaridad, porque viéndolo bien, yo no sé ya qué es vulgar, porque como todo el día usamos es un vocabulario de alto calibre. Yo ya no sé qué es vulgar y qué no es vulgar. Pero entonces esa palabra, digamos que aquí, aunque todavía tiene unas connotaciones groseras y agresivas, eh, no es tan fuertes como antes. Pero de todos modos, para nosotros, pues, sí, todavía es fuerte porque usted no puede llegar a un salón de clases a decirle al profesor que chimba de César porque, pues no, porque eso es una palabra que tiene connotaciones de agresión y violencia. Pero en el Ecuador nunca se le vaya a ocurrir decir chucha, y mucho menos juguemos Chucha, porque chucha en el Ecuador es la forma más violenta y despectiva de expresarse hacia la vagina de la mujer. Y se usa como una palabra mucho más ofensiva que el hijo de puta que usamos nosotros, que es castizo, porque allá se tratan mucho de la chucha de tu madre y eso es suficiente para que se cojan a puñalada. Eso hace parte de las diversidades culturales. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Quién es más boquisucio? ¿Quién es menos boquisucio? ¿Quién es guache? ¿Quién no es guache? No lo puedo decir, porque son diversidades culturales. El problema es cuando yo no respeto esa diversidad cultural y exijo que es que no es como yo. Entonces es rarito. Miren, y hablando de diversidades culturales, aunque aquí en Colombia que somos tan folclóricos, no le hemos parado bolas muy bien a la cuestión. De un momento a otro vienen cuatro mil personas de Afganistán, víctimas de guerra. Ustedes saben, para estas personas, lo que va a ser el choque cultural tan brutal con nosotros, no sé cómo lo van a manejar. Ay, con educación inclusiva. No, no, esto va más allá de la educación inclusiva. Yo, yo a una mujer de Afganistán aquí en Medellín no le puedo decir, quítese la burca, o sea, su vestido, con, que inclusive se tapan la cara con él. No puedo, es su cultura. ¿Qué tengo que hacer? Respetarla, comprender que es afgana, comprender que viene de una religión sí que es diferente a, a la nuestra, porque obviamente mmm, no, no es la misma. Cuando yo comprendo eso y puedo ir haciendo aproximaciones, hablo de diversidad. Nosotros tenemos diversidad cultural en muchas cosas, miren, hay una diversidad que a mí me llama mucho la atención y es la diversidad estética. No has notado que nosotros somos muy dados a criticar la estética de los demás y que no solamente la criticamos, sino que nos obsesiona. Y empezamos a decir: ¿Qué zapatos tan mañé los de Fulana? Oye, es que sí, qué zapatos tan. No es que mirarle los zapatos tan mañé. No, es que qué horror de zapatos. Hombre, ¿y a usted qué le importa? Pues no de los mire. Ya, suficiente, ya. Lo dijo, bien, lo dijo porque somos muy dados a eso. Pero de ahí en adelante, ¿para qué se lo sigue mirando? Pues, ¿con qué fin? Y sigue, y sigue, y feo, y mañé, y feo, y mañé. Y al final, el problema es que nosotros vamos haciendo una cantidad de estereotipos y empezamos a decir, ya no de los zapatos, sino que decimos, fulana es mañé. Y la asignamos, la violentamos, la vulneramos y la tiramos hacia dónde? Hacia las segregaciones. Entonces, hay diversidad cultural. El problema de la diversidad cultural, ¿cuáles, mis queridos eh, escuchas y queridas escuchas? Es que lo que no es como a mí me gusta, no tiene derecho a existir. Y ahí empiezan los problemas. Es que los paisas somos mejores que los del altiplano, cundino, en, Cundin, en, en Cundinamarca dicen: es que los paisas sí son lo más beque y burdo del, de, del país. ¿Sí? Los pastuzos son bobos, sí, cómo no, de bobos no tienen un pelo, es un pueblo muy sagaz. Entonces vamos generando esos estereotipos. Hay diversidad ecológica, hay muchas especies. De hecho, entre los seres humanos podríamos decir que ecológicamente tenemos diferentes subespecies. De hecho, nosotros hablamos de razas, de que hay varios tipos de razas, y cada una de esas razas tiene una cantidad de etnias. Y si usted se va más allá, esas etnias se van dividiendo en subetnias. Y cuando menos pensamos, tenemos una deriva genética maravillosa. Porque es que si no hay deriva genética, entonces, ¿qué pasa? Las especies se empiezan a extinguir o se empiezan a alterar. Al contrario, que viva la deriva genética. No se avergüence si le dicen mestizo, menos mal, rico, mestizos, qué sé yo. Nariz blanca, color de piel indígena, pelo negro, cuerpo raizal, de eso se trata. Eso es la de viva. Es algo que tenemos que ir cambiando en nuestro discurso cotidiano. Ni que hablar entonces de la diversidad sexual. Orientaciones, hoy en día, inclusive para nosotros, porque yo soy también sexólogo, yo estudié psicología y luego. Eh, me especialicé en el campo de la sexología, hice énfasis en sexología. Es muy gracioso porque todos los días salen más orientaciones sexuales. Hoy en día hablamos de homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, asexualidad, lilisexualidad, polisexualidad, y eso van saliendo y van saliendo. Y uno dice, Dios mío, ¿cuándo vamos a terminar con este listado? Porque la gente se identifica con algo. ¿Y qué hablar de, de, de identidades sexuales o géneros? que tenemos el transexual, el transgenerista, el gender queer, y empiezan a salir y a su salir. Maravilloso. O sea, se visibiliza, existen, porque lo que no se visibiliza, no existe. Volvemos al problema inicial. Claro, lo que, lo que a mí me choca, yo lo escondo, me resisto a él. Y no lo quiero ver, entonces lo trato de invisibilizar, o sea, lo excluyo. Y si lo excluyo, no le estoy dando posibilidades para, por lo tanto, lo vuelvo vulnerable. Espero irme haciendo a entender como en esa tríada, que es lo más interesante. Entonces, repito, cuando yo hablo de educación inclusiva, lo hablo desde lo cotidiano, no solo desde las instituciones de educación superior, también es muy de la vida cotidiana. Ya existe obviamente la biodiversidad. Seres vivos, hijo de madre. Pues seres vivos. Yo, yo, yo a veces, pues, yo a veces también tengo como mis rayones y de pronto veo por ahí en, en mi casa pasa algo muy maravilloso. Y es que yo no sé si por aquí habrá algo especial o yo no sé si el contenido de la pintura de las paredes tendrá un sabor muy exquisito, pero no faltan lagartijas. Desde sus crías hasta sus grandes y gordiflones padres, que yo a veces digo, estos de qué se alimentarán si aquí no hay cucarachas ni nada. Bueno, no sé de qué se alimentan, o a lo mejor se alimentan cuando uno está dormido y por eso soy calvo porque se alimentan de pelo, no tengo la menor idea. Pero yo a veces me pongo a ver las lagartijitas y yo digo, madre, me voy a poner a hacer un ejercicio. Puede sonar muy loco, muy rayado. Voy a ver, esta tiene, ya le vi en la patica tal cosa y arriba le vi tal otra. Pasado, te digo, ah, no, es que esta es diferente a la otra. Eso es biodiversidad y nosotros somos biodiversos. Cada uno de nosotros tenemos una cantidad de cosas que nos hacen diferentes. Piensa en su familia, piensa en su composición personal, piensa en su composición de núcleo familiar. Usted es distinto a su hermano, a su otro hermano, a su otra hermana, así se lleven un año o dos años de diferencia. Y no solamente tienen ciertos rasgos físicos que los diferencian, sino rasgos psicológicos, rasgos emocionales, rasgos conductuales. Hombre, y si nosotros que venimos de la misma familia somos distintos, ¿por qué carajo le estamos exigiendo al compañero de la institución que sea parecido a mí si también es distinto? No, miremos en qué cosas compaginamos y desde ahí hacemos nuestra relación. Pero si no compaginamos, no tengo que ir a masacrarlo socialmente, a, perdónenme en el término, a joderle la vida, a hacerle bullying y a bravearlo, porque es que no me gusta, porque es distinto. Esa es una de las cosas más graves que tenemos en nuestro país. ¿Cómo manejamos esos, esos índices de violencia a partir de la intolerancia frente al otro? Cuestiono algo. Y también es de diversidad. ¿Cómo se puede apuñalar a una persona porque lleva una camiseta roja que dice Deportivo Independiente Medellín? O apuñalar a alguien con una camiseta verde porque dice Atlético Nacional. ¿Qué hay detrás de eso? Esas intolerancias es que si usted no es como yo, usted lo declaro mi enemigo. Y empiezan cosas vulgares. Y como a mí sí, toda la vida me ha gustado hablar de todo, a mí me dolió mucho. ¿Cómo es posible que tenemos un litigio con, con Nicaragua sobre la plataforma continental que casi, casi se están pidiendo San Andrés y Providencia y casi que su plataforma continental llega, qué sé yo, eh, a no sé cuántas millas náuticas de Cartagena? Mejor dicho, que si nos descuidamos y nadamos un poquito más, pues nos cogen allí y nos mandan a la cárcel porque cruzamos frontera. Y el Estado tiene un... Un, se me va el nombre, tiene, digamos, un, un grupo que trabaja estos temas y, a, y son los que apoyan al presidente en el sentido de darle asesorías y todo para que maneje el litigio. Y ese grupo está conformado por los expresidentes que tuvieron que ver o han tenido que ver con el litigio de Nicaragua. Santos, Uribe, Pastrana. Me, ay, el del proceso 8000, Samper, ¿Y, y cómo es posible que no hubo reunión, porque es que ninguno entre ellos no se pueden ver y se odian. Por Dios, estamos hablando de una cuestión del país. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de educación inclusiva, hay un principio que me encanta, y es este, eh, la necesidad de un sujeto. O los intereses de un sujeto no pueden estar por encima de las necesidades e intereses del colectivo. Que devolviéndome que, un poquito, pero dejo, yo a veces freno muy en seco la gente cuando es que tiene todo el derecho. Yo sí, tiene todo el derecho, pero para tenerlo dentro del ITM yo necesito hacer una inversión de 60 millones. Entonces, por atenderlo a él, dejo de atender 50 personas. Entonces busquemos otras alternativas. Derecho sí. Y vamos a hacer todo lo mejor que podamos. Pero desde la inversión razonable. No porque tiene que ser así. Me importa un carajo a los otros 60. Y piénselo que nosotros dentro de nuestros discursos diarios, cotidianos, lo pensamos así. Y eso genera una cantidad de cosas. Por ejemplo, las violencias de género. Pero ¿quién dijo que porque una mujer va con cierto tipo de ropa, tiene que ser susceptible de ser violentada en su cuerpo? Que se le violente su territorio corporal porque, ah, para que se vistió así, está dando papaya, pero ¿cómo así? ¿De dónde sacamos ese tipo de cosas, verdad? No, vea, desde la biodiversidad yo tengo que respetar, esto es como la ecología, hay que respetar las especies, uno no tiene que estar timbando nidos de pajaritos, ni echándole cauchera a, a, al pajarito, no. Igual, ¿cómo así que yo entonces violento a la otra, al otro, porque tu, tu forma no me gusta o porque me gusta mucho y tengo todo el derecho? Eh, para que, inclusive por cuestiones de cambio, para que la gente, espero, esté pendiente del tema, hay una cuestión que a mí me encanta, siempre la pongo de ejemplo. Nosotros pensamos, desde este, este modelo heteronormativo machista, Ah, es que las mujeres joden mucho. Pues es que, ay, no, yo en taxi no me voy para mi casa. Ah, no, hay que llevarlas, pues. No, que pereza. así si es que joden mucho y exigen mucho. No, no joden ni exigen. Ustedes no, no sé si saben, y esto no lo digo yo, esto es tema de, de fiscalía, que las mujeres tomar un servicio público por la noche son más vulnerables y susceptibles de tener algún tipo de agresión sexual que un hombre. Real. ¿Saben por qué? Porque tenemos ese imaginario de que es que una mujer sola en un taxi a las 10 de la noche, 11 de la noche, de ser una grilla. Entonces, si la mano sea, ¿qué importa? Es grilla. Primero que todo, puede ser una prostituta que viene o va a prestar un servicio, pero como persona yo no le puedo violentar su espacio. Ah, no, aquí de una vez. Si usted es gay, lo violento por ser gay. Si usted es una mujer emancipada, verraca que en la vida la violento porque parece un macho. Si usted es un hombre sensible, susceptible, lo violento porque parece una mujer. Si usted está en silla de ruedas, lo violento porque es que usted eh, eh, es un paralítico, usted no puede caminar. Es más, la cosa tan horrible es de usar diminutivos: el de la sillita de ruedas. Ay, eh, el que esto torcidito, no, no hay nadie torcido, diga de una vez, ves, una persona con parálisis cerebral, pero no el paralítico, no, el sordito. Y desde ahí, ah, como es distinto a mí, creo que es raro, raro. Nosotros muchas veces con los chicos sordos, que yo me río mucho con ellos, porque me hacen reír mucho, aunque también me da ganas de estrangularlos de vez en cuando, todos somos humanos. Mm. Es muy divertido. Porque usted frente a un sordo empieza a gesticular de una manera horrible, abre esa boca como, como un como un tiburón blanco y empieza a gritarle. Muchacho, él es sordo, él no te va a oír. Si le gritas o le hablas finito. No tienes que abrir mucho la boca, porque si él no tiene lectura orofacial, no te va a entender. Buscate otra alternativa. Escribile, o si por ahí hay alguien que sepa un poquito de lengua de señas. Eh, que te ayude. Todo eso es cuestión de actitud. Y cuando yo logro entender la diversidad desde lo cultural, lo ecológico, lo sexual, la biodiversidad, empiezo a cambiar mi actitud y empiezo a hacer educación inclusiva. Ahora, una de las cosas más importantes de la diversidad es la siguiente. Mm. Y para mí, por eso lo puse en negrita, es vital. Cuando yo me reconozco a partir de la diferencia con el otro, me doy cuenta que yo también soy distinto. Y cuando yo me doy cuenta que soy distinto a ti, empiezo a verme diverso. Y cuando yo me veo diverso, te acepto y respeto tu diversidad. No sé si eso suena muy raro como a Galimatías, pero hombre, nosotros tenemos también la costumbre de decirnos, ah, es que él es diferente a mí, obvio. Ah, pero eso me choca. ¿Por qué? Porque es diferente a mí. Es que nadie es igual a ti. No, yo eso lo sé, todos somos distintos. Entonces, ¿por qué eso es tan incoherente? Me estás diciendo que es que es distinto a ti, no te gusta, pero que si sí aceptabas que la gente es distinta a vos, entonces, a ver, ¿qué es esa incoherencia? Pues, ubique el discurso. No es culpa de ninguno de nosotros, así nos educaron. Pero sí es culpa de nosotros, no, de construir esa educación y empezar a, re, a construir una nueva forma de educarnos como sujetos, ¿sí? Ahora, eso me lleva a la educación, y esto lo veo yo en las IES, en las instituciones de educación superior. Hombre, todo, todos los estudiantes de una, de una universidad tienen necesidades educativas individuales muy personalizadas. ¿Mm? ¿Mm? Y ojo, no hablo de cómo aprenden. Sino cómo acceden al aprendizaje, que es muy distinto. Porque cuando yo hablo de cómo aprendo, estoy hablando de mis funciones neuropsicológicas superiores. Y ahí, digamos, entramos en los programas de inclusión de todas las instituciones que lo tienen. Hombre, este muchacho por ser sordo necesita esto, esto y esto. Este chico que tiene, digamos, qué sé yo, una cuadriplegia necesita este tipo de ayudas. Eh, pero su cerebro es perfecto. Este chico que sí pasó por un, por, por un proceso que se dice yo, le faltó oxígeno al nacer, hizo una hipoxia de nacimiento y perdió algunas neuronas, entonces tiene un daño cerebral. A este chico hay que darle otro tipo de metodología para que vaya accediendo. Esa es una cosa. Pero acceder a la experiencia de aprendizaje significa cómo te gusta aprender a ti. Hay gente que aprende muy bien visualmente. Hay gente que aprende muy bien auditivamente. Tengo yo que se mueren de la risa porque yo les digo, y yo tengo mi propio grupo de saltimbanquis o de mis nicos capuchinos, chicos y chicas, que y los tengo en una facultad que mientras realizan un, un, un taller, una prueba, están bailando con los pies, están tocando una batería invisible, están tarareando una canción pero aprenden con esos ritmos. Entonces, cuando yo permito que el otro tenga experiencia de aprendizaje, acorde a la mejor forma como lo hace, estoy respetando su diversidad. Es parte de su socialización. Miren, yo gozo mucho con los chicos y chicas que hoy en día tienen 50 mil piercing, 80 mil tatuajes. Me encantan. Esto habla Luis, Luis, Luis la persona. Me encantan todos aquellos que se me ponen el pelo en diversos colores, yo digo me encanta esta selva llena de colores, me fascina. Le pongo pues mi tono poético a eso, se me hace lindo y divertido. Y a veces tengo compañeros que, ay María, esta gente como, les digo verdad, no, llenos de tatuaje piercing y con el pelo azul, hasta marihuaneros y diabólicos que serán. Es que y a lo mejor que sí. O sea, miren hasta dónde llegan los imaginarios, hombre qué tal si, y lo pongo como ejemplo, porque obviamente que es rico hacerlo, pero pues no, uno no está todos los días para eso. ¿Y qué tal si nos remitimos a la historia del tatuaje? Porque el tatuaje para mucha gente sigue siendo un tabú, porque yo no acepto a nadie tatuado. Bueno, eso tiene toda una cuestión de historias muy antiguas. Eh, por ejemplo, en la China porque que es uno de los países con más tatuajes, pues, que donde más se ha impuesto eh, la tradición del tatuaje. Lo que pasa es que el tatuaje nace en la China porque en la época de los emperadores, la persona que cometía un ilícito se le marcaba a lo ganado. Así el resto de la población sabía si usted había robado, había matado, había violado, etc. Eh, si había comportado mal, porque los chinos tenían unas, unos reglamentos en la época de los emperadores, pues hablo de la dinastía Ming-Chin, estoy hablando de 4.000, 5.000 años atrás. Entonces la gente para esconder esa marca se, se tatuaba algún motivo. Eh, en donde tenía la marca para que no se la reconocieran. Y por ahí empezó el cuento de los tatuajes. Pero a nosotros nos llega ese cuento del tatuaje de que eso solo es de gente que está en la cárcel o de, o de los marineros. Pues eh, es muy charro. De hecho, entre los marineros a los que se denominan, autodenominan lobos de mar, es muy típico que se vayan haciendo tatuajes como cuando usted va sellando un aeropuerto. Eh, un, perdón, es que un aeropuerto, un cuando a usted le sellan su pasaporte y se van colocando tatuajes de los diferentes sitios que más lo han impactado en su recorrido por el mundo, bueno, es una forma de, de, de acceder a su experiencia de aprendizaje, inclusive es como nosotros, que alguno dice, ve, ah, ya vi esa foto, sí, yo me acuerdo que eso fue ta, 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 hizo memoria, y trajo a su memoria a corto plazo algo que usted tenía archivado visualmente en su memoria a largo plazo. Cuando entendamos que todos nosotros tenemos formas de acceder a los aprendizajes diferentes, y no hablo de los institucionales, hablo de aprendizajes de vida, vamos a, a, a reconocernos. Miren las peleas que uno se casa y se arma a veces cuando con otra persona empiezan. No, es que para mí no, porque a mí me fue muy bien. Imagínense que yo cuando estuve... me pasó esto. No, ¿cómo así? Porque a mí me fue muy mal. No, ¿vos de qué estás hablando? Le fue bien, fue su experiencia. La mía fue diferente. Ahora, si es un conglomerado de muchas experiencias negativas, hey, prendan alarmas que algo malo pasó ahí porque no está funcionando. Ahora, si me devuelvo la institucionalidad, hombre, si yo cojo esa forma de experiencias de aprendizaje, si hay que dar atenciones pedagógicas individualizadas. Ahí los profesores pueden brincar y decir: atención pedagógica individualizada. Yo que soy docente cátedra, que soy docente taxi, que para poder hacerme un salario digno tengo que trabajar en cinco universidades. ¿Usted cree que yo puedo darme el lujo cuando la institución me paga las 10 horas exactas de clase? ¿Usted cree que me puedo dar el lujo de dejar dos horas más para? Obviamente que no. Pero si el chico le dice, vea, para mí es más fácil hacer las cosas así, déjelo. Aunque el examen sea igual, pero déjelo que tenga su propia experiencia de aprendizaje. Ahora, esa diversidad, como les decía, pues está en todos los campos. Ahí vuelvo y se los ubico. Y, y sí, también muchas veces a la diversidad la llaman pluralidad. ¿Cuál es el problema de la pluralidad? Que tiene que ver más con lo que nosotros denominamos eh, sistemas culturales, ¿no? Tiene que ver más con esos sistemas de interculturalidad, de diversidad cultural y demás. ¿Ok? ¿Dónde quiero parar? Que aunque somos muy diversos, a todos nos tratan de encajonar dentro de ciertos moldes, ciertas líneas, ciertos parámetros, en todos tienen que ser iguales para esto. Y si usted se me sale de ahí, usted ya pertenece a los anormales, pertenece a los otros raros, pertenece a los degenerados, pertenece a los depravados, pertenece a los peligrosos, pertenece a los raritos, ¿sí? Dentro de eso, a modo de tres grandes ejemplos, la religión es que esto es así y de aquí no se me puede salir. No, no, hay muchas formas de expresar eh, la parte espiritual, la trascendencia. Entonces, ¿por qué nos vamos? Yo nunca he podido entender eh, eh, ese cuento de, 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 de estas guerras tan horrorosas por conceptos religiosos. Mi Dios es el que manda, no, es el mío, no, es que no ni es ninguno de los dos, es el mío. Y, y eso se vuelve en unas peloteras y pues, si uno coge la historia de la religión y se diga las cruzadas, la inquisición, bueno, guerras que se inician desde esa parte de religión, hombre, hay muchas formas de acercarse a las divinidades, cada quien lo verá como lo quiere hacer. Y yo no, pues, yo tengo amigos que son testigos de Jehová, ¿sí? tengo amigos inclusive de que su religión está más dentro de un concepto espiritual grande, casi que chamánico, casi de abrazar el árbol, etcétera, etcétera. Pero nos entendemos. Al fin y al cabo todos terminamos creyendo en un ser superior, cada quien lo puede pintar, expresar o rezarle como le dé la hijo madre gana. Sexualidad ya la hemos tocado porque es parte pues, de estas cátedras. En sexualidad, usted tiene que ser macho camacho, comportarse como macho. O sea, rásquese los testículos, escupa, diga palabrotas, cierre los puños y dígale al otro, venga venga vengase, vengase ¿o okay, qué? ¿Cómo la va a poner? Y sea un cazador de hembras. Usted sea hembra hágase la boba, sea discreta, eh, en caso de que llegue pues a, a tener pareja, ojalá lo haga tras un, un rito religioso, reproduzcase y cuando los hijos crezcan en nuestra cultura, siga jodiéndose porque tiene que atender los nietos, política, ni quiero tocar ese tema, pues no la política pública, ese no lo quiero tocar. Pero hablemos de políticas de vida. Pues todo el mundo somos políticos, nadie es apolítico, todos somos políticos y tenemos políticas de vida. Lo único, lo único que se pide siempre, siempre y se seguirá pidiendo por los siglos de los siglos, amén, es que tu diversidad jamás violente el desarrollo integral de las personas que están alrededor tuyo o en tu entorno. Usted como mujer quiere conservarse virgen hasta el matrimonio, quiere casarse por el ritual católico, quiere tener hijos, quiere ser una ama de casa, hágalo, es su derecho. Y nadie tiene derecho a decirle, eso era en el siglo de tu abuelita, hoy en día es distinto. Si a usted le da la gana, hágalo, es su desarrollo, es su autonomía. ¿Y qué hay que hacer? Respetarle su desarrollo y su autonomía. Aquí hablamos es de cuando a uno lo obligan a cosas porque eso es así, ¿por qué? Porque si, sí. no, Conform empecemos a cuestionar el conformismo. Pero no, como digo yo, no al estilo eh, mascachicle con barro. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No. Yo empiezo a cuestionar el conformismo social cuando me dateo cuando me formo, cuando me informo y cuando estoy claro conmigo mismo. Porque yo no puedo cuestionar el conformismo a partir de lo que yo creo que es lo bueno y pienso que lo suyo es lo malo. Volvemos al mismo cuento de entrada, entonces terminamos es, en peleas. Cuestionémonos las asimetrías sociales. ¿Cómo así? Si yo tomo el, el, la teoría de género y me voy al enfoque de género. ¿Cómo así que hombres mejor que mujeres, hombres sobre mujeres, hombres con mejores salarios que mujeres? Una cantidad de barrabasadas que yo sí podría, mejor dicho, mis queridos eh, presentes, sí les podría contar las 1800 anécdotas que me he encontrado a lo largo de mi práctica como sexólogo y obviamente cuando he implementado trabajos de inclusión en otras instituciones a lo largo y ancho del país. Esas asimetrías sociales tan brutales que uno dice, pero, pues, pero hombre, ya es hora de que nos pongamos, pues, en las que son. Somos seres humanos antes que penes y vaginas. Somos seres humanos antes que blancos y negros. Somos seres humanos antes que ricos y pobres. Somos seres humanos antes los que tienen clase con los que no tienen clase. Pues, ¿cómo así qué clase? ¿Qué es eso? Pues, es que tiene clase social. Pues, ole. Si la clase social es tu poder adquisitivo y el estrato donde vivís y los títulos que tenés colgados en el muro, déjame decirte que no, porque en ese orden de ideas, y lo digo por causa de conocimiento, conozco a tarbanes con clase y conozco damas y caballeros sin clase. Entonces, eso como que por ahí no funciona. Cuestionémonos esos conformismos, todas esas injusticias, y no les estoy diciendo que de aquí se levanten y vayan a con el col mayor o, o vuelvan el mundo un caudo. Pero cuando uno cuestiona injusticias, inclusive empezando por las cotidianas, las injusticias que yo hago, que, ay, es que me tiene mamado mi abuelita, eso, jode ella echa cantaleta, tu abuela tiene 90 años. De hecho, no es que te eche cantaleta a la mitad de las cosas, pues que se le vayan, se le pierdan y por eso se vuelve repetitiva. No seas injusto con ella. No me mamo mi hermanito. De cinco años no me lo mamo. Yo tampoco. Cuando están sin dientes y son todos despelucados, son insoportables. Pero es parte de su edad evolutiva. Entiéndame, no le estoy diciendo que usted todo lo pelee o para no ser injusto, todo lo acepte. Es tener la capacidad de informarme y reconocer la diversidad en el otro. ¿Por qué? Porque la diversidad no es neutra. La diversidad está transversalizada por lo personal, lo emocional, lo político, lo social, etcétera. Entonces, miren, vamos aproximándonos a un nuevo concepto, atención a la diversidad. Como dicen ustedes, se la pilló. Se pillan que ya no hablamos de educación, sino de atención. Porque es que la educación es para todos. Hay que hacer énfasis en cómo vamos a atender esa educación para todos, que son diversos. O sea, yo creo que las facultades de, de, de educación del mundo tienen que estar, pues ya están más que pasadas de, de estarse sacudiendo y armando terremotos conceptuales. Porque ya tenemos que hablar de atender a la diversidad en educación. Y la atención a la diversidad es una acción educativa. Otro punto bonito. No es pedagogía y didáctica educativa, acción educativa, ¿cuál? ni idea, porque dependerá de de, del sitio donde se haga, dependerá de los énfasis de la diversidad, dependerá del momento histórico por el cual se está atravesando. Nosotros ya quedamos marcados por un momento histórico, la pandemia que nos acudió. Mejor dicho, ni el VIH-Sida sacudió al mundo como sacudió el COVID-19 al mundo. Eso nos cambia y nos deja unas marcas. Entonces, ese momento histórico nos lleva a, a repensarnos otras formas. ¿Cuándo pensamos que íbamos a estar en una charla a través de un medio de estos? Nunca. ¿Qué implica eso? Que hay que buscar otra, otras alternativas para que el público no se duerma, hay que cambiar hasta el, hasta el ritmo y la modulación de voz para que el público no se duerma, hay que poner cositas, bueno, mejor dicho, un día de estos hay que traer un circo para que, para que la gente eh, capte lo que se está haciendo, no por bruto, sino por atención virtual. ¿sí? Entonces, miren que ya estamos hablando acción educativa para responder a las diferentes capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones sociales, étnicas, de salud, sexuales, de género, etcétera, 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 que se dan en un entorno específico. En este caso, ¿cuál es el entorno de nosotros? Educación. Pero esa misma atención a la diversidad es la misma que tenemos que dar, digamos, en nuestro entorno social, en Medellín. En el barrio, en el departamento, en el país, en el continente, en el mundo. A ver, somos diversos. Las motivaciones cambian. Pregunte usted simplemente a los niños: ¿Qué quieres ser tú cuando grande? Y recibe una cantidad de respuestas. Listo. ¿Por qué quieres ser eso cuando grande? Unos son por imitación al modelo paterno, otros son por imitación a su programa favorito de televisión, otros es porque, ¿verdad?, desde muy. Pequeñitos vienen con esa idea fija de lo que quieren ser. Otros pues que yo no sé. Ah, bueno, no sabe. Listo. Piénsese en usted. ¿Cuál es tu proyección cuando te gradúes? Y no me hables de trabajo, no me hables de trabajo, trabajar. No, eh, eso no es una proyección, es que nos toca, excepto que ustedes tenga dinero o reciba una herencia, nos toca trabajar. ¿Cuál es tu proyección? O sea, ¿qué vas a, a satisfacer a través de tu, de tu profesión? Como persona, como ser social, como ser personal, como, como todo, ¿sí? ¿Qué tipo de personas te gustan para compartir tu vida sexual, afectiva y genital? Porque esas y no otras. Bueno, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es tu ritmo frente a, a, a tu aprendizaje? Voy a poner el ejemplo más sencillo. Ah, no, a mí me entra más fácil porque somos muchachos, hablamos de, de... Voy a estudiar porque es que a mí me entra más fácil en el rango de las 4 a las 7 de la mañana. Primero a uno no le entra eh, el aprendizaje. Uno procesa conceptos y aprende con H intermedia, o sea, los coge, los, los aprende, los aprieta a nivel intelectual. Hay gente que de 4 a 7 de la mañana estudia fabuloso. ¿Cómo hacen? No tengo la menor idea, porque yo pertenezco a esos que más o menos 9 de la mañana apenas está conectando cerebro, así se haya levantado o a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. En cambio, dígame, hay que trabajar, hay que estudiar, póngame tipo 9, doce de la noche y yo le aprendo del carajo. Tan raro, no, aquí no hay raros, son procesos de aprendizaje que tienen que ver con unos biorritmos. Es otro cuento muy distinto. Cuando yo tengo toda esa capacidad de entender todo eso, yo puedo atender más fácil la diversidad, atenderla. Entonces, para los que están aquí que son profe, no es que a cada uno, del acuerdo a la diversidad, le vamos a dar un, no, no, ojalá, pero no podemos. Ni, y ahí sí es cierto, no alcanzaría la plata para hacerlo. Pero yo sí puedo atender la diversidad desde que entienda al otro desde la diferencia. A ver, entonces usted cómo lo hace y empezar a, a, a hacer más, enriquece, enriquecer más los procesos. Inclusive, yo sé que a algunos les choca cuando yo digo esto, ni siquiera es porque enriquezco por, por las tecnologías, no. Cuando yo tengo la capacidad de saber con quiénes estoy. Hombre, si yo tengo un grupo de chicos entre X y edad y me tomé la molestia más o menos de saber quiénes son, yo sé qué tipo de ejemplo le, le caen más fácil, lo copian más fácil y cuáles definitivamente no le copian. Entonces, desde ahí, pero también a los estudiantes, tienen que ubicar la diversidad de su profesor. Es que esto no es los profesores, nos toca, no, los estudiantes también les toca. ya hacer es un esfuerzo muy perraco. No solamente también entender la diversidad de su profesor, sino tener la corresponsabilidad en su proceso. El eh, cuentico de que es que eso no me lo enseñaron en la universidad, problema suyo. Y si usted sabía que lo tenía que aprender, porque no se empoderó y lo aprendió por otro lado. Es que la universidad me perdona, no es el seno de Abraham, del cual todos se alimentan. No, quitémonos esos imaginarios tan idealistas. No hay cosas que pueden fallar. Entonces, a ver, ¿dónde lo cojo? Hombre, no he podido entender muy bien esto. Voy a hacer, ay, qué locha, qué pereza. Yo siempre lo he dicho así, chicos, a los estudiantes que están acá. Mire, los que se tienen que labrar el futuro son ustedes. Nosotros ya no lo labramos. Yo, por ejemplo, ya voy de salida entonces, y ya me conoce mucha gente. Usted se lo está labrando. Yo le puedo ser un facilitador, pero en una última instancia, ¿quién se lo va a labrar usted? Entonces usted también atienda a su propia diversidad. Hombre, atendamos la diversidad de género y sexo. Respetémosla. Todos somos distintos. Todos somos lindos. ¿Para quién? Para quien no, para la persona que le gustamos. De ahí para arriba no hay que preocuparse. Empecemos a desmitificar todo eso del cuerpo perfecto. Las caras perfectas. Eso no existe. Porque lo que para mí es perfecto y bello, para usted puede ser lo más feo que haya visto en su vida. No sigamos copiando todos esos esquemas de belleza, de posesión que son muy berracos. Aquí voy a hacer un gran paréntesis porque, como le decía a mis compañeras, a mí me encanta meter la cucharada por toda parte. Miren, ojo, sobre todo las chicas, si van a seguir creyendo que tener una prótesis mamaria bien grande, que tener una prótesis de nalgas bien grande, Hacerse cinco cirugías faciales reconstructivas y una lipoescultura, la vuelve la triple mamacita del grupo, está muy equivocada. Y si usted va a seguir reforzando ese modelito de que como mujer valgo cuando soy deseada por muchos hombres y todos me quieren, además que triste, comer. Perdiste tu capacidad como ser humano. Usted, mi querido estudiante, si empieza con una vigorexia absolutamente atroz a tomar anabólicos, a hacer el cuajo, el hull del grupo, y es el triple papito, y desde ahí está fundamentando su autovalía, está jodido. Atiéndase a su propia diversidad. Piensen en que son diversos. Protejan su propio ritmo, estilo y característica de vida. La que a usted les guste, como mejor se sienta. No estoy diciendo de que se descuide, nada, ah, como pues sí, no, si usted quiere tener, qué sé yo, un, unos senos más grandes porque son muy pequeños, pero es por usted, para sentirse bien con usted misma, hágaselos. Perfecto. Usted, mi muchacho, quiere tener un cuerpo bellísimo, de top model, porque usted a eso le encanta y le gusta verse bello. Hágaselo, pero que no sea por referentes externos. Sea diverso por usted mismo, no por el otro. Dicho lo anterior, mmm, quiero mostrarles simplemente que con diversidad también hay que hablar de pluriculturalidad. Y miren lo que es la pluriculturalidad, simplemente es para que lo observen. Ahí tienen nuestro bello país que de verdad es bellísimo. Mire, nosotros, así bajita la mano, ¿sí? Tenemos, eh, ya me olvidó si son 14 o 15: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 zonas culturales definidas. En el país, ¿sí? Aquí están, cada uno con su colorcito, ¿sí? A, B, correcto, C, D, F. Pero esas zonas están definidas en ocho áreas geográficamente delimitadas. Me voy a explicar. Entonces, costeños, venga, venga, todo esto de aquí lo llamamos zona Caribe porque estamos en el mar Caribe, ¿sí o no? Pero es muy distinto la cultura del guajiro, siendo en la zona caribe del sabanero que vivía al interior de los otros departamentos y del que vive realmente en la costa. Entonces vaya sumando y multiplicando. Cojamos a, a, a esta zona, la paisa, la paisa. Esta zona paisa cubre todo el centro, parte del centro. Pero también impacta con otras zonas del país y da una cantidad de mezclas. No es lo mismo ser de Medellín que ser de Abriací. Ah, sí, uno es rural y otro es citadino. No, hay elementos culturales muy distintos. Es que Medellín también fue rural. Medellín, hasta muy entrado el siglo XVIII eh, y, y hasta parte del siglo XIX, éramos arrieros. O sea que aquí nadie, pues casi nadie viene realmente de gente de ciudad. Todos tenemos familia de ascendencia campesina. Y si usted me coge, por ejemplo, entre nuestros pueblos hay unas diferencias brutales y así nos distribuimos por todo el país. San Andrés y Providencia nada que ver con Colombia, definitivamente. Y de hecho los de Providencia son muy distintos a los de San Andrés. Ni qué hablar de esa hermosísima zona del Pacífico, porque el Chocuano que es una persona bellísima con una cultura, personalmente su acento, su DGL al hablar, esa suavidad es muy distinto al nariñense del Pacífico y es muy, muy, muy distinto al tumaqueño. Miren, el tumaqueño inclusive se ve como un grupo cultural independiente. Traigo esto a colación para que... Vean lo importante de respeto a la diversidad, porque todo esto son expresiones de diversidad cultural en nuestro país. Muy bien. Terminado todo el cuento de las diversidades, de la educación inclusive y demás, quiero entrar a lo, a lo central eh, que tenemos como que, que conversar. ¿Por qué la dificultad para cambiar? Por las actitudes. Porque es que una actitud que viene siendo una predisposición, yo me predispongo a mirarte feo o a mirarte bonito. Eso es un comportamiento. ¿Y por qué te miro feo o bonito? Porque tengo un proceso de socialización. Todo lo que traiga, que eso fue un estigma, fue un estigma durante muchos años, todo muchacho montado en moto con cachucha hacia atrás y con camiseta así zapelionera es pillo. Bueno, puede que sí, el problema es que eso se volvió moda. Entonces, si se volvió moda, entonces todo el que tiene camiseta, pelionera, cachucha hacia atrás y mot el moto espillo. No. Pero como yo lo tengo en mi proceso de socialización, es muy seguro que a mí me dé más miedo que pase un muchacho en estas condiciones en una moto a que pase otro muchacho de camiseta, blue jean, decentico en la otra moto. Entonces ahí empezamos a ver que hay actitudes. Que se vuelven barreras frente a ciertos procesos. Y lógicamente, una actitud me permite valorar de forma favorable o desfavorable cualquier cosa. Entonces, empezamos. Ese muchacho así, no, ese es serpillo. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que le doy? Desfavorable, qué miedo meterse con él. No es que se viste como a mí me gusta, con caché. Ah, ya. ¿Qué predisposición de valor le damos? Favorable, con esa persona sí si me junto. Y a veces no nos damos cuenta que detrás de eso puede haber gente que de verdad puede ser perjudicial. Y hacemos eso. Hombre, todos los que son como raros, que tienen eso que hoy en día llaman enfermedades psicosociales, que pues realmente están más locos que una cabra, qué miedo uno con un compañero así, qué horror, eso de pronto uno descuida y lo apuñala o lo tira desde el balcón, sigamos viendo películas de terror, porque si usted ve en la mayoría de películas de terror, de miedo, de suspenso, quien es el asesino es medio psicótico, medio esquizoide, entonces nosotros decimos, todos los que tienen este tipo de discapacidades, qué miedo porque me pueden hacer daño. esas son actitudes. ¿Qué nos mata de las actitudes? La estructura. ¿Por qué? Mire. Una actitud tiene un componente cognitivo, o sea, intelectual. El problema es que uno le dice componente intelectual, así sea una barrabasada. Pero es que todos los que miran como profundamente y tienen la boca medio torcida, no. Generalmente es que tienen su rayón psicológico. Ajá. Falso. Premisa falsa. Pero usted la tiene ahí en su sistema intelectual el problema es el componente afectivo emocional, no, eso me da miedo ¿qué tal? yo con esas personas no me junto vea, ni muerto me le acerco componente comportamental te excluyo, no me acerco no permito que te acerques componente cognitivo no, pues es que uno aquí con compañeros gay, no, de pronto a la hora de la verdad me van a perdonar que sea escueto lo mariquean a uno, ¿por qué? A, mi papá siempre lo decía que uno no puede andar con esa gente porque esa gente lo daña a uno no, y de pronto se le tiran encima y lo violan. No no qué tal. Componente afectivo emocional. Gas los maricas. Componente comportamental. Conductas homofóbicas contra tu compañero compañera. Que van desde lo verbal. Gasa y vienes de marica y vienes a maricona hasta de violencia. ¿No saben qué? Enseñémosle a ser macho. Vamos y lo cascamos. ¿Saben qué? Enseñémosle a ser hembra. Violémosla. Ustedes sabían que mucha chica lesbiana la violan. Es porque el, el violador o los violadores, porque además generalmente se van en grupo, tienen una estructura de actitud con un componente cognitivo que dicen que, que lo que le falta a esa mujer es probar pipí. Y van y la violan, porque están convencidos de lo afectivo emocional por esa estructura de macho, de que es que esa niña lo que necesita es probar pipí, porque después del pipí no hay nada más en el mundo. Y que inclusive cuando los llevan a juicio llegan bravos, porque ellos no hicieron nada malo. Miren lo fuerte que puede ser una actitud en las personas. Cuando yo ya empiezo a meterme en campos de la diversidad, cuando realmente yo quiero ser incluyente y quiero hablar de educación inclusiva, tengo que cambiar actitud. Eso es un hecho. Hombre, ¿dónde la cambian? En el componente cognitivo. Vean. Convénzase de algo, mis queridos participantes y mis queridas participantes. Nadie cambia si no se convence. Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. No, te tenés que convencer, pero el problema es que la motivación no existe. Eso de yo te voy a motivar, eso es falso. El proceso se es de automotivación. Yo me motivo, yo con yo. Tú me puedes dar estímulos para motivarme, pero el que, se, el que se motiva soy yo. Ejemplo claro: si yo tengo hambre, usted no me tiene que decir pares si y valle coma, yo salgo volado y acabo con media cocina. Pero si yo estoy lleno, re, pero así lleno como morcilla, olvídese. Usted me puede decir, venga, coma, esto está rico, esto lo alimenta y un hogar. no me mostres eso que me vomito. No, 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 no quiero. Los procesos motivacionales son intrínsecos, son nuestros, son internos. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de irlos rompiendo, empiezo a hacer cambios en la resistencia al cambio. A ver, hombre, pues sí, puede que mucha gente diga, ay, qué marica, haber estado en esto, no, qué pereza, perdí el tiempo. Bueno, todavía no estás preparado para. Listo. Pero si a uno le empieza a quedar la inquinita de, eh, uno de verdad que a veces, no, es que yo he estado leyendo, he estado viendo, tuve una experiencia, uy, si hay que cambiar, usted va cambiando. Yo considero que de las cosas más bellas que le puede suceder a uno en la vida es que le den cachetadas, cachetadas emocionales, que te desestabilicen el componente cognitivo y que tú tengas la capacidad de ser honesto contigo y sobre todo... ...que no tengas ese ego tan inflado... ...que no te deja ver más allá de la nariz... ...es decir, hijo de pucha, tienes tal... ...ay, qué vergüenza tienes, ay, qué pena, la metí... ...qué pena, la metí, tienes razón, no lo voy a volver a hacer... ...me doy cuenta que, que re ...va cambiando tu componente afectivo emocional... ...¿para qué sirve esto para todo?... ...para no terminar una relación de pareja... ...para ampliar mi mundo, para enriquecer mi vida... ...para tener la capacidad de vivir en paz conmigo y con los demás... Porque cuando yo te veo y yo digo, pues tus conductas no me gustan, ¿verdad? ¿Por qué no me gustan? Puede que yo también, desde mi prejuicio, lo diga, porque es que a mí la gente que habla con él, tonito, yo no sé por qué, pero me, me desagrada. Además, la forma como vos tratas a la gente, no, bueno, todo lo que usted quiera, bueno, ese es tu componente cognitivo. Pero cuando tú te dices, pero eso no quiere decir que yo no te reconozca en lo que tú eres, Así que yo quedo tranquilo, le meto el componente afectivo. Resultado, componente comportamental, ay, sí, yo ya sé que este es más maniático que un berraco, pero hasta cariño que le tengo. Los que trabajamos lo sabemos. Que muchas veces nos pasan cosas como, ay, no vaya usted, hable con él, que es el único que lo entiende, porque nadie más lo entiende. No es que usted lo entienda, es que usted ya lo aceptó. Ojo, aquí hay una línea muy delgada entre aceptar a dejarse abusar es muy distinto. La diversidad no puede ser motivo para que abusen de mí. Ay, y, y me van a excusar porque voy a poner un ejemplo clarito. Ese cuentico, y pues lo digo con respeto, pero también lo digo porque sé que así se maneja. Ese cuentico de que me llega mi X persona con discapacidad y me dice: Yo vengo aquí porque tengo tal cosa, ¿qué me va a dar? Porque es que yo también lo necesito porque yo soy con tal discapacidad. De malas, mi hijo, como la piraña mueca. Aquí no se le da nada a nadie. Esto no es casa de beneficencia. Y así les contesto. Un momentico. Te vamos a, a trabajar, pero vos tenés una corresponsabilidad. Tenés que ayudarte y tenés que ayudarnos. Componente cognitivo, que lo tenemos clarísimo en el programa. Componente afectivo-emocional. No voy a decir ahí están pintados como son de descarados, siempre pidiendo, siempre haciendo. No, porque eso sería prejuicio y eso sería sesgarte. Porque de hecho, mucha gente llega así porque así lo educaron. Para en vez de, de trabajar por él, pedir. Y porque estamos en un país que, desgraciadamente, desde la ley es un país absolutamente eh, de, de coquita de miseria. Ayúdele a la gente. Y ayúdele mucho. No como dicen que ayudan mucho, no ayude de verdad, pero vuelva a los corresponsables socialmente hablando. O sea, usted también ayúdese, crezca. Eh, vea, yo le pongo todo para que usted salga adelante. Hombre, cuando yo comprendo que esa persona viene así porque es un modelo educativo mi componente afectivo emocional no se afecta y por lo tanto le contesto durito pero con amor pero si yo permito que ese componente cognitivo, claro, los ya llegaron todos a pedir, no sé qué, es que están pintados todos, ta, 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 y empieza a mirarlo feo, y le va pues aquí no, y mira es que, entonces la pregunta sería, usted qué hace trabajando en un programa de inclusión y diversidad entonces es importantísimo entender la estructura de la actitud, por qué porque desde ahí es que empiezan a salir los elementos de resistencia al cambio. Y con lo que empe empecé, voy terminando. ¿Qué elementos de resistencia al cambio? Prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio antes de conocer las cosas. ¿Y de, de, de dónde se da? Desde el prejuzgar. Yo te prejuzgo sin conocerte, ¿verdad? Y generalmente el prejuicio es negativo. ¿Sí? Y eso genera actitudes. Mire. Yo siempre pongo en, en ciertas clases de, de, de la asignatura de sexología que dicto eh, a los médicos, les pongo un ejemplo y es real. ¿Qué pensaríamos nosotros de una chica que va con unas plataformas blancas altísimas, que utiliza un, un ¿cómo se llama? Un, un body de estos todos pegados, animal print, con rayas de tigre. Que tiene un, un strapless chiquitico donde se le aprietan los senos que casi que se le salen a nivel de nariz. Que tiene la personalidad de que todo lo que muestra puede ser una barriga grande. Que tiene el pelo teñido como en calores raros que ni se le reconocen. Que está súper maquillada y que usa pues un, un, unos accesorios brillantes de plástico, de cristal y todo eso. Eh, María, qué pinta de zunga. Bien. ¿Qué tal si decimos? Bueno, esa pinta es, 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 sí es muy rara, pero veamos a ver quién es la persona. No, de entrada decimos, fo, listo. Y la podemos tratar de zunga. Pero resulta que si entre ustedes, las chicas que están presentes está la típica chica: jean, tenis, camiseta básica, pelo largo recogido con una moña o con un caucho, cero maquillaje, llega a otro sitio y le van a decir gurre. Suela, chancla o cuero, porque está muy fea, nadie se la come. ¿Saben por qué? Porque la primera chica de que les estoy nombrando es prototípica de ciertas zonas de nuestra ciudad, donde ese, ese tipo de expresión estética es bello. Mientras que el que nosotros tenemos aquí, como el normal, en esa zona no es bello y las ven feas. Entonces, ¿para qué sirve el prejuicio? para alejarnos, para abrir más brechas, más exclusiones y más, y más cosas negativas. Del prejuicio que sigue el estereotipo. Entonces, todo lo que se vista así, con esos zapatos y esa cosa, yo lo voy estereotipando. Y a toda mujer, así solo tenga los zapatos, ya la meto en el grupo de grillas, ¿verdad? Entonces, si la otra no te solo tiene todos esos accesorios de esa también pertenece al grupo de grillas. Entonces ya toda la que se ponga el straplet muy apretado también se me mete al grupo de grillas. Entonces al final discrimino a cualquier mujer que esté así y todas para mí van a ser grillas. Piensen en el peligro, en el peligro cuando nosotros no tenemos capacidad de analizar las actitudes, que nos metemos en prejuicios, estereotipos y discriminaciones. Como esto es una cátedra de género, pensemos en muchas cosas. ¿Quién dijo que todos los travestis llevan una cuchilla de afeitar para cortarle la cara a todo el mundo? No, yo sí, sí, sí. Me lo contó mi tío, que se lo contó el tío Diabel, que es al mismo tiempo primo hermano de mi abuelita Magola. No, pues, excelente información. ¿Qué tal si indagáramos y si supiéramos que la mayoría de travestis son personas que fueron abusadas, violentadas, discriminadas y. Pertenecen a población vulnerable porque fueron echadas de su casa, porque no tuvieron acceso a la educación, porque, las, porque le hicieron todo el bullying habido y por haber, y porque generalmente fueron abusadas sexualmente, porque como eran las locas del pueblo, se podía abusar. ¿Para dónde cogen a una ciudad más grande que de pronto de una u otra manera la, las pueda proteger? ¿Dónde caen sin estudios, sin nada, a ejercer el oficio más viejo de la humanidad, la prostitución? ¿Quiénes las manejan? Los proxenetas o las travestis mamás, que son las más veteranas, que a cambio de que trabajen para ellas, les dan la pieza a la comida y las cuidan para que nadie las vaya a cascar. ¿Qué tal si después de todo lo que digo seguimos con ese prejuicio? Cuando yo tengo la capacidad de empezar a juzgar desde datos y hechos, me va cambiando la vida. Ahora bien, ¿por qué hablé de las resistencias? Porque es que cuando yo me resisto, y, y rechazo al otro desde el prejuicio, desde todo esto, estoy entrando en volver a esas personas vulnerables. ¿Por qué? Porque la pongo en un estado de desigualdad. Te rechazo, tú no tienes derecho a estar conmigo, yo te, te niego el acceso a. Y, y esa situación de producto de la desigualdad es por muchos factores, que no vamos a entrar porque es que el sol, la sola vulnerabilidad es un tema grandísimo. Históricos, es que las mujeres no pueden con esto entrar aquí, no se aceptan mujeres. Económicos, no, es que este es un club muy exclusivo, solo para socios con capital económico. El resto, los mañanos que vayan y bailen en otra parte. Culturales, hasta hace cuánto nosotros a la gente perteneciente a las etnias negras de este país, siempre las maltratamos. No me olvida, y desgraciadamente lo destruyeron. El bar eh, Barranquilla. Donde las personas de las etnias de raza negra se juntaban los domingos a hacer sus intercambios culturales. Pero el imaginario de la ciudad era la cantina de los negros y las cocineras negras. Eso es discriminar. Y eso los vulnera, no solo como personas. Yo sí que siempre me hago una pregunta, porque a mí sí me ha tocado ser, eh, como dice el cuento, de oficios varios. ¿Alguno de ustedes ya queda en su casa por.? Toda una semana, un mes, barriendo, trapeando, limpiando vidrios, sacudiendo, haciendo aseo, a ver cómo se les hace eso de ser la cocinera. Pero fuera de que tengo un trabajo bien jodido, me están discriminando por mi color de piel, me están discriminando por mi oficio. Y fuera de eso, soy un desarraigado porque ni siquiera está en mi ciudad. Soy o no soy vulnerable. Y de pronto podemos ver a esa persona, pues, porque es vulnerable, si tiene dónde dormir, dónde comer. Le estamos dando accesibilidad al estudio. Le estamos permitiendo que esta persona que entró a mi casa a los 18 años, esta mujer que entró a los 18 años, de los 18 a los 30, haya hecho un proceso educativo y deje de ser la señora de aseo y pase a ser qué sé yo. La secretaria de que en una ferretería cualquier cosa y que de ahí siga estudiando y llegue a administrar la ferretería. No, no se lo damos. ¿sí? Hay, hay vulnerabilidades por cultura, ¿no? Lo que puedes o no puedes hacer. Miren, por ejemplo, para las mujeres afganas que habían hecho un tránsito tan impresionante a la libertad en este momento con los talibanes, no pueden estudiar, no pueden trabajar y no pueden ejercer ningún tipo de cargo porque todo lo manejan los hombres. Ayer, pues, y yo decía, Dios mío, que no, les, no las de, vayan a disparar, salieron un grupo de mujeres que me les quito el sombrero, de burka incluidas, a protestar por la discriminación de las cuales están siendo objeto. Esperemos a ver si al mundo le importa la situación de la mujer afgana o nos hacemos los pendejos y, y dejamos que pasen las cosas. Hay vulnerabilidad política, vulnerabilidad biológica, ¿verdad?, entonces, en esas vulnerabilidades, ¿sí? Se mezclan agentes cognitivos, físicos, sensoriales, comunicacionales, emocionales, y psicosociales, hablo perdón, de las biológicas, y a esos grupos son los que nosotros conocemos como los sordos, los ciegos, los de limitación motora, los psicosociales, los cognitivos. No sé si se dan cuenta a la hora que venía a aumentar estos grupos, finalizando la charla. Porque mi interés es que nos demos cuenta que cualquiera puede ser vulnerable. Ahora, la gente con, con, con esa vulnerabilidad biológica, pues obviamente va a tener unas limitaciones muy propias desde el punto de vista fisiológico y por eso le damos más énfasis. Pero se da en todos, se da en todos. De hecho, puede que usted sea muy perfecto, muy normal, muy de todo lo que quiera y sea más vulnerable que un chico sordo. Entonces es como cambiar ese chip que hemos tenido. Ahora. Si eso es la vulnerabilidad, que eso es la población vulnerable, todas las personas que por todas esas diferencias que ven ustedes aquí, todas estas, ¿sí? O las que son sometidas a diferentes procesos de violencia y presentan desarraigo de su referente cultural y son excluidos de los sistemas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que sean diferentes, desde cualquier punto de vista de estos o han sido sometidos a violencia. Y la violencia no es el desplazamiento forzado, ni el hecho victimizante. ¿Ustedes saben cuántas mujeres son sometidas a violencia intrafamiliar? ¿Cuántos chicos, chicas y adolescentes son sometidos a abusos sexuales en Colombia? Ayer el dato que me dejó, pues, pero, plop, más o menos diariamente 25 niños, niñas y adolescentes son sometidos a diferentes actos de abuso sexual en el país, de violencia de género. Dios mío, eso es impresionante. Eso es vulneración, eso es vulneral, ¿verdad? Y obviamente todas estas personas que presentan esos procesos de violencia, pero básicamente los que sí son por desplazamiento, pues presentan desarraigo de su referente cultural. ¿Y por qué los pongo aquí? Porque qué tristeza, pero Colombia no se ha querido dar cuenta del brutal proceso de desarraigo que vivimos. No solo por la violencia de armas, por la violencia social, por, por la falta de recursos económicos. Entonces miren cómo se va mezclando, cómo se va mezclando las exclusiones y cómo eso nos va llevando a la vulnerabilidad. Pero que esas exclusiones no solamente es porque yo soy sordo o ciego, sino porque me desarraigan porque aquí no hay con qué comer y me tengo que ir a otro sitio, ¿correcto? Y y porque es vulnerable porque son excluidos. Y al ser excluidos, y aquí viene lo interesante, prejuicio o desconocimiento, se arman las barreras culturales. Mientras yo tenga a esa chica en el concepto de es que es negra y que hacen las negras mantequear, ¿qué estoy haciendo? Una exclusión brutal del sistema social, porque ya tengo un prejuicio. Y además desconozco hasta su arraigo y su cultura. Entonces con esto quiero como cerrar algo. Miren, no crean que a veces cuando escuchamos esos discursos encendidos de, de, de nuestras etnias afro, de nuestras feministas, de nuestros chicos sordos cuando se plantaron en la de Antioquia, eh, de todos estos grupos de, de la marcha del orgullo gay, etcétera, etcétera, no creamos que es que joden mucho es que se tienen que hacer visibilizar para que la gente vaya cambiando la forma de ver las cosas, vayan rompiendo sus resistencias. Aquí rápidamente, pues esto es lo que dice el gobierno, que son las poblaciones vulnerables. Mm. Sí, son vulnerables, pero nosotros ya vamos un paso más allá, porque a estas vulnerabilidades también estamos colocando... En, en el tablero de juego estamos colocando en la visibilización las poblaciones diversas no solo los lgtbi las poblaciones diversas por muchas cosas por expresiones autóctonas por, por interculturalidad o sea estamos colocando todo aquel que por no comportarse como a ti te gusta lo podemos poner en, en vulnerabilidad ahora Cierro, pues la vulnerabilidad, si yo la pusiera del 0 a 100, vamos a ver que hay vulnerabilidades de 1 y hay vulnerabilidades de 100. El problema es que cuando yo sufro una vulnerabilidad de 1 y 2 y es reiterativa, se me va convirtiendo en una vulnerabilidad 40, 50. acuérdense solo de un caso. A quien signamos el estúpido o el nerd del salón y lo jodemos desde sexto hasta once. No le hicimos daño. Claro que se lo hicimos, ¿sí? Concluyo. La idea es que tenemos que asumir la diversidad. Todos somos individuales y diferentes. Pero eso nos tiene que llevar a la igualdad, equidad de acceso a las oportunidades. El hecho de que yo sea diverso y tú seas diverso no significa que nos lleven tú a la derecha y a mí a la izquierda. Vámonos todos. A la, a la equidad en el acceso de las oportunidades. Ahora, dependiendo de nuestras necesidades, según el tipo de diversidad, ahí se sí incluyen las personas en, con discapacidad, entonces, bueno, vamos a hacer unas estrategias con unos enfoques y unos principios que nos permitan sentirnos respetados, valorados como seres humanos. Mire, el día que nosotros manejemos esta tríada, vamos a hacer un gran trabajo. Porque, hombre, cuando me llega el chico en silla de ruedas y me dice, Luis, imagínate que allá en ese desagüe hay unos huecos grandes y se me está trancando la silla, ¿qué podemos hacer? Y yo le digo a la bellísima ingeniera Orlidia y le digo, bellísima, porque qué mujer tan entregada a estos temas, va y la cambia por unas más chiquiticas. Cualquiera puede decir, ay, joden mucho. No es que se le atranca la silla de ruedas y no puede seguir. Eso no es joder. Para él, eso es muy grave. Y se lo cambiamos por una... ¡Ay, pues tanto escándalo para cambiarlo por eso! ¿Tú sabes lo que le significa en su calidad de vida ese pequeño cambio? Mucho. Entonces la idea es cómo manejarlo de esa forma. ¿Qué esperamos? Que ya como comunidad educativa, estudiantes, profesores, directivos, administrativos, porteros, cafeterías, mejor dicho, hasta las ardillas que nos rodean eh, a las dos instituciones. Tener en cuenta que nosotros aprendemos y nos desarrollamos no solamente de las cátedras, sino de los entornos educativos. Por eso es importante que las instituciones elaboren políticas, ya no de inclusión, de inclusión y diversidad. Desarrollen prácticas, ya no de cómo atender a las personas con discapacidad, cómo hacer de nuestros entornos entornos diversos, pero protegidos. ¿Y eso a qué nos lleva? A que empecemos a crear las culturas de la diversidad y de la inclusión. Muy bien, y termino. Estos son los principios y enfoques en inclusión. No los quería dejar pasar porque siguen siendo válidos. Hay que dar equiparación de oportunidades a las personas. Hombre, tú, tú corres a un metro y yo corro a 10 metros. Entonces vamos a equiparar. El que corría a un metro va a salir cinco minutos antes, el otro sale después. Equidad, que es muy difícil. Darle a cada uno lo que necesita. Es así que es difícil. Nos pone muy bravos. Ser solidarios, ser solidarios. También meternos en, en los zapatos del otro, hacer ajustes razonables, porque hay gente que dentro de sus propios prejuicios creen, a mí me tiene que atender y dar, todo. no, venga, venga, ajustes razonables. Esto tiene sus cositas. Hablemos de enfoque de derechos, existen los derechos humanos, los derechos sexuales reproductivos. Hablemos de enfoque de género. Es vital que las instituciones tengan claro el enfoque de género. Es vital. Inclusive para empezar con la paridad de género, hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Enfoque diferencial. Cada quien tiene sus cosas que son diferentes. Y enfoque interseccional. Hombre, tenemos un problema, no lo miremos de un solo lado. Miremoslo desde varios puntos de vista para darle solución. Bueno, mi querido público, eso era lo que quería compartir con ustedes. Eh, espero, espero pues que haya sido de la grado de ustedes no sé si tienen alguna pregunta alguna duda aquí entro en la época de confianza ya tengo el tinto aquí servido muchas gracias profesor luis por su presentación bueno sí tenemos una pregunta pero la persona que, que estaba haciendo la pregunta se fue entonces eh, propongo que la podemos responder para la próxima en la próxima ocasión y bueno, queremos agradecer y también decirles a todas las personas que están firmando el listado de asistencia que eh, entre las personas que lo firmen vamos a tener una, un detallito de parte de la institución. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, y vamos a tener el lunes también otra cátedra a las 2 de la tarde para continuar con estos temas. Por eso, pues eh, igual vamos a darle espacio a la respuesta a la persona que... Que nos estaba sí. hablando acá y okay, que se tuvo que okay, ir. Así que para que esté pendiente en la próxima. Pero, en, excusa en, mediana. En próximo creo encuentro. Que, que creo que lo que está preguntando Jiménez es muy lindo, ¿no? Porque más que una pregunta es un cuestionamiento. La necesidad de uniformar es muy simple: para tener control sobre las poblaciones. Cuando en el medioevo se dijo que el diablo nos iba a llevar al infierno por malos y que la mujer era el producto del pecado que se logró dominar todas las poblaciones. Entonces, cuando todos nos uniformamos, las élites nos pueden controlar mucho más fácil. Y cuando cada quien empieza a decir, no estoy de acuerdo y voy a, de, a volverme diferente, ¿en qué nos convertimos? En amenazas. Que sea solamente en su familia. Aquí se comporta, se hace, ta, 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 ta. El día que usted se hizo algo diferente, tome para que lleve. Si no le dan un correazo, le dicen, cuando sea grande y se sostenga, haga lo que le dé la gana mientras esté en esta casa. No, es eso. Sí, eh, ahí también hay algo que le quiero sumar a Jimena, no sé si es. Ahí, pero bueno, si lo ves con la grabación, es que eh, hay un libro que le puedo recomendar que se llama El cáliz y la espada, que asesora nuestro futuro, y aparece algo que es el origen de la guerra, que es bastante interesante pues como para comprender un poco el tema de, eh, desde la mirada antropológica y desde esa mirada antropológica podemos darnos cuenta que muchas veces todo el asunto de uniformar y de tratar de que el otro sea igual eh, viene muy relacionado con todo un asunto de eh, una construcción de la identidad colectiva y cuando hablamos de esa construcción de la identidad colectiva por alguna razón empezamos a asumir que el otro tiene que ser igual porque empezamos a asociar lo diferente con lo que es negativo y con lo que eh, de alguna manera amenaza al, al grupo. Entonces, poder hacer consciente de ese tipo de pensamientos, de ese tipo de ideas que tenemos incluso muy, muy antiguas, eh, nos va a permitir también ir cambiando de la forma en la que estamos pensando. El profesor lo decía ahorita, me parece que es uno de los puntos importantes a, a destacar de lo, de lo que ha hablado y es como nosotros haciendo consciente todo un asunto de estereotipos y de prejuicios sociales que tenemos, podemos a, a avanzar hacia la disminución, hacia la eliminación también de las discriminaciones que tenemos y como el problema no es la diferencia ni es la diversidad sino que el problema es cómo nosotros pensamos alrededor de eso y cómo tratamos de imponer que los otros sean iguales cuando cada uno de nosotros y de nosotras somos diferentes, tenemos, somos parte de esa diversidad. Esos son puntos que me parecen muy importantes destacar de, la, de su presentación, profesor, eh, y también, bueno, desde la institución universitaria Pascual Brause, Saben que hemos estado trabajando todo este tema, que es bastante importante que nos sigamos pensando cómo muchas veces, desde esos prejuicios, como desde clase, terminamos eh, hablando desde una discriminación, cómo terminamos eh, cayendo en un montón de. Ideas o nos empieza a dar miedo cuando una persona se presenta como diferente, cuando nos encontramos con un compañero o compañera que, eh, que nos parece que se, se sale como de esa norma, de como eso que es supuestamente lo normal, que esta es otra de las. Cosas que nos tenemos que cuestionar, y eh, así entonces empezamos a, a segregarnos y a separarnos, y no solo eso, sino que muchas veces creemos que estamos incluyendo, pero en realidad lo que estamos haciendo es como eh, es que no sé qué hacer, el otro me incomoda y no sé, y tengo miedo de cómo abordarlo, entonces me separo y vale. Ese tipo de reacciones, eh, pues obviamente para muchas personas son normales porque hacen parte más bien de un temor a, a no querer ofender o a no querer maltratar pero qué bueno que podamos hacer consciente ese tipo de pensamientos para que podamos también mirar cómo podemos trabajar en la inclusión cómo podemos ser eh, más respetuosos y aquí la clave y otra vez traigo una de las eh, recomendaciones del profesor es que recordemos que nosotros somos diversos y tratemos a los demás también como nos gustaría que nos trataran porque muchas veces desde, ay, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, pero, o, o lo, cómo lo tratara, pero, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti? Si las personas descubrieran que eras diferente, tratarte con normalidad, tratarte con respeto, te, no, ¿cómo te gustaría ser nombrado? Porque sí, nos cuesta tanto nombrar a las personas como eh, quienes no, se quieren nombrar desde su identidad. Entonces, ese tipo de reflexión. Eso es todo lo importante. Y, y bueno, aquí vamos a seguir hablando del de tema. Vamos a tener bastante tela para cortar. Así que eh, les recomiendo seguir eh, pendientes de esas cátedras. Muchas gracias, profesor. Se nos acabó el tiempo, pero Muy se nos acabó por ahí porque vamos a seguir hablando de esto. Y gracias también a todo el equipo de bienestar universitario, eh, al equipo de comunicaciones que está detrás de cámaras y nos está apoyando en todo esto. Que tengan una muy buenas ta tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.